se puede, Moyobamba. Cuidemos a los nuestros, cuidemos a la familia. Gracias a nuestra Policía Nacional, a nuestros médicos, a nuestro ejército peruano, a nuestros bomberos, al cuerpo de serenazgo. Muchísimas gracias. Ellos, como siempre, contribuyendo para resguardar nuestra integridad de cada uno de nosotros, los moyobambinos. De las danzas que nos embarga de emociones, con los pañuelos flameando, con el fierro fierro. En esa noche le decimos: quédense en casa, seamos responsables, cuidémonos, no permitamos que esto se... A todos no vamos a pedir que se puedan aglomerar, por favor, no queremos aglomeraciones en la parte de su vivienda, de sus casas. Ustedes pueden disfrutar, sentir, y de esa manera ustedes pueden también un poco desestresarse de todo lo que estamos viendo. Los niños también aplauden la labor que viene desarrollando nuestra Policía Nacional, nuestros amigos médicos, nuestros bomberos. Todos unidos podemos. ¡Sí se puede, Moyobamba! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Ahí está flameando nuestra bandera nacional! ¡Nuestra bandera de Perú como flamea! ¡En agradecimiento a nuestra Policía Nacional! ¡A todos los que están en las calles de nuestro ejército peruano! ¡Que ellos arriesgan también su vida para poder contrarrestar, cuidarnos a cada uno de nosotros! ¡El aplauso es para ellos! ¡El aplauso son para nuestros médicos también! Thank you.
sociales, señores. Cuidemos a nuestros niños, cuiden a los suyos, para que más adelante las nuevas generaciones sigan todavía disfrutando de lo hermoso que son nuestras tradiciones. ¡Vamos en casa! Quédense en su casa, por favor. Y si ustedes van a salir, salgan por lo necesario. Alimento, medicina. Por favor, seamos responsables. Thank you.
así podemos contrarrestar. Decimos a nuestra población bolivariana, estamos más unidos que nunca. Nuestra Policía Nacional, nuestros amigos del ejército peruano, nuestros médicos, los bomberos, arriesgando sus vidas en las calles para cuidarnos a nosotros. No salgamos de casa, ellos están haciendo su trabajo y nosotros también. Seamos responsables, quédate en casa. En casa, cuida a tu familia, cuida a tus hijos, cuídate, que todos unidos sí podemos, sí se puede, Moyobamba. Que sí se puede, sí se puede, Perú, sí se puede, Moyobamba. Nuestras enfermeras, doctores, los amigos de los del ejército peruano. Mascarilla cuando regresen a casa, siempre el alcohol, señores. Ya viene el show de Pandoro, de cómo dice la Pandora, que dice Richard. Pandora. Amigos vecinos, amigos conbarrianos, seamos responsables. Este es el pedido que hace nuestra Policía Nacional, los médicos, los bomberos, el ejército peruano, de quedarnos en casa. Hijita preciosa. Aquí está nuestra Policía Nacional, el cuerpo de serenazgo, los bomberos, el ejército peruano, los médicos, pidiéndoles a todos ustedes que no salgan de casa, que los cuidemos. Acá nomás, arriba Perú. Arriesgando su vida día a día para cuidar la nuestra, nuestros amigos de los bomberos también contribuyendo
por el cuidado. El aplauso para ellos, el aplauso merecido. Arriba Perú, arriba Perú, que sí se puede. Sí se puede, el cuerpo de Cerenaldo. Un agradecimiento especial a todos, de verdad. Al Legión Oriente, muchas gracias por todo el apoyo y el respaldo hacia nuestra población de Moyobamba y sobre todo a nuestra Policía Nacional. A nuestros amigos del Ejército Peruano. A los doctores. A las enfermeras, a todos, señores. Muchísimas gracias. Ahí está nuestra camiseta. ¡Sí se puede! De esa manera. A todos ustedes, de que se cuiden, nos cuidamos todos, que ellos están trabajando mañana, tarde y noche para cuidar de nosotros. Seamos responsables. Gracias a mis amigos del Electoriente, muchas gracias. El Electoriente también de una u otra manera, aportando a nuestros amigos del Ejército. Identificándose de nuestra querida Moyobamba. Los integrantes del grupo de la Asociación Cultural Los Mayorunas. De nuestra querida Moyobamba. Arriba ese pañuelo, los niños como bailan. Cuidarnos, señores, cuidemos a nuestros niños, cuidemos a nuestros abuelitos, cuidémonos todos, que sí se puede, sí se puede combatir este virus. Ahí está la cosita, ahí. Toda la cosita ahí. Sí se puede. Doña Cotita, como siempre también, uno de los grandes personajes de nuestra ciudad de Moyobamba, emblemático personaje, que también vamos a contribuir a cuidarnos. Aquí están, unidos, trabajando, mañana, tarde y noche, la Policía Nacional, enfermeros, doctores, el Ejército Peruano, los bomberos, nuestros amigos Electoriente, cuerpo de Cerenaldo. Gracias a todos, de verdad, que ellos mañana, tarde y noche están arriesgando también su vida, la de ellos y de su familia, para cuidar a nosotros. ¡No salgamos de casa! ¡Quédate en casa! ¡Yo me quedo en casa! ¡Sí se puede! ¡Ahí arriba con la bandera! Su casa, mirar a sus ventanas, por favor. Nos veremos a aglomeraciones. Definitivamente esta es la alegría de nuestra gente, con su pandilla, con su atuendo, con su vestido tradicional de nuestra pandilla. Así Moyobamba también se identifica y todos decimos si se puede, si se puede. Pronto volveremos a estar nuevamente juntos, unidos, disfrutando de nuestras tradiciones. ¡Qué bonito! ¡Miren estos niños identificándose con su vestido! ¡El vestido tradicional de nuestra pandilla! ¡Qué bonito, de verdad! No permitamos que nuestros niños, que nuestras nuevas generaciones, por culpa de este maldito virus, acabemos con las tradiciones. ¡Cuidemos a nuestros niños! No salgamos de casa, seamos responsables. A nuestros abuelitos hay que cuidarlos también. ¡San Francisco!
también identificadas en los pañuelos y la bandera. A cuidarse, amigos vecinos de San Francisco. No salgamos sin mascarilla, no salgamos por gusto. Si no quieren que esto se siga prolongando, depende de nosotros, depende de ustedes. No salir de casa. A cuidarse, señores. A cuidarse, vecinos. A cuidarse, madrecita linda. Vamos y dale una vuelta, una vuelta. Siquicheo. No salgan de su casa, por favor. Quédense ahí.
Mundial. Gracias, Moyo Banda. Un agradecimiento especial a ustedes. Y a contribuir siempre con el cuidado, a incentivar el cuidado de todos los vecinos, de la familia, para que esto no se siga propagando más todavía. Gracias, amigos. Gracias, Moyo Banda. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! No salgamos de casa. Vamos a cuidarnos todos. Siempre usemos la protección, nuestra mascarilla para salir. Y si salimos, que sea por algo que verdaderamente se necesita. Doctores, el ejército peruano, los bomberos, el cuerpo de serenazgo, todos como siempre. Yo me quedo en casa, tú también te quedas en casa, todos nos quedamos en casa. Seamos responsables, cuidemos a nuestra familia, cuidemos a los niños, cuidémonos todos. No salgamos de casa, señores, no permitamos que esto se siga propagando más. Dale, dale, dale. Eso, muchas gracias. El aplauso para nuestra Policía Nacional, que vienen trabajando. Gracias. Electrooriente también. De la esquina a la izquierda, ¿no? De la esquina a la izquierda. De la esquina a la izquierda, por favor. Muchas gracias a todos ustedes. Aquí están unidos siempre. La Policía Nacional. No, no, no a salir de casa. No a salir de casa. Todos a quedarnos en casa. Para que esto ya, por fin, llegue a su final. Depende de ti, amigo vecino. Depende de ti, amigo de los amigos. Depende de todos nosotros. No salgamos de casa. Cuiden a sus niños, cuiden a su familia. Respetemos el aislamiento con responsabilidad. Cuídense, cuidemos unos a los otros. No salgamos de casa. Usemos siempre la protección para no seguir contagiando a más personas. Y acabemos con este sufrimiento de muchos amigos mayoaminos a martirenses. Arriba, que sí se puede, todo depende de nosotros. No salgamos de casa. Muchísimas gracias a ustedes, vecina, vecino, seamos responsables todos. Amigos vecinos de Zaragoza, tomemos conciencia, los pedimos a todos ustedes que tomemos conciencia, no salgamos de casa, quedémonos en casa. Quédense en casa para que ya acabemos por fin con esta pandemia. Que sí se puede. Sí se puede si todos nos unimos. Sí se puede si todos contribuimos, si todos somos responsables. Sí se puede. Depende de ti, amigo bravatino. Gracias a esos jóvenes que les gusta, aman la cultura, aman las tradiciones. Muchas gracias a nuestros enfermeros, doctores, a nuestras enfermeras. Muchas gracias, ejército peruano, arriba. Gracias, los bomberos, arriba los bomberos. El cuerpo de bomberos. A nuestros amigos de salud, a todos. Gracias con todos.
primer lugar, agradecerles a cada una de las instituciones que esta noche nos han podido acompañar en esta caravana. Gracias por su tiempo brindado. De parte de la Policía Nacional del Perú, un fuerte abrazo, cuídense y gracias. Todos juntos vamos a acabar con esta batalla. Gracias. Miembros de la Policía Nacional, de nuestro glorioso ejército peruano, nuestro cuerpo de serenazgo, el cuerpo médico de la provincia de Moyobamba y el cuerpo general de bomberos, desde el arte, la cultura, queremos decir gracias por cuidarnos, gracias por protegernos y estamos aquí siempre para trabajar de manera coordinada y articuladamente. La Asociación Cultural Mayoruna y cada uno de sus músicos les agradece también a ustedes por brindarnos todo su apoyo durante estos días de cuarentena. Y a través del arte lo que queremos decir es que estamos aquí, estamos presentes para poder regalar momentos de distracción a nuestra comunidad como lo hemos hecho el día de hoy. Yo creo que muchas de las familias el día de hoy, el corazón se ha regocijado y se han llenado de alegría porque han escuchado su pandilla y han salido a agradecer, y han salido a bailar y han estado con nosotros. Yo creo que ese amor que tenemos a nuestra danza es ese amor que nos va a ayudar también a salir de esta pandemia.